Óscar Montes habría sido absuelto de las acusaciones que se le dieron en su contra y la de su familia. Promulgada en marzo del año 2010. Y a nosotros se nos ha juzgado de delitos que supuestamente hubiéramos cometido entre el 2000 y el 2010. O sea, se nos ha aplicado una ley que ni siquiera estaba en vigencia. Bueno, todo eso con el tiempo habrá que analizar cuando haya las condiciones que garanticen una investigación imparcial. Habrá que ver qué es lo que pasó, quiénes intervinieron. Pero lo que está claro de que este fue un juicio político que básicamente estuvo sustentado en una guerra sucia mediática que llevó adelante el actual alcalde a través de los abogados que venían casi a diario. Lamentablemente algunos medios de comunicación se sumaron a esto. Una radio que todas las mañanas, casi todas las mañanas, hablaba de este tema, desinformando a la población. Pero en algunos momentos no solo desinformando, sino reproduciendo falsedades. Entonces, hoy creo que está todo aclarado, por eso me he permitido traer los documentos y voy a estar dispuesto para asistir a los sets de ustedes para poder en detalle entrar a profundizar cada uno de estos temas que hoy les hago público.